cerré todas las patas. Pero no me caí, no importa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el norte de Tocopilla, en Paso Turbio. Vamos camino hacia Caleta Aguamán, a ver si salen algunos lenguados. Tenemos con nosotros señuelos, tenemos también pejerrey y lobos marinos, también andan lobos marinos por ahí. Espero que no nos corroteen mucho los pescados. Mira, están tirando. Vamos a ver qué sale. Acompáñennos en nuestra nueva aventura ahí con el Patricio. Ya, cabrón. Como les estaba mostrando recién, voy a usar el Sacana Rod Candy. En los primeros lances es que sale algo. Vamos a ver si sale algo. Voy a cambiar un lance más con el Sacana. Voy a cambiar a uno de los modelos que estoy usando, de los que estoy pintando yo. Retirada. Opa. Un poquito más. Ahí nomás. Sí, está bien. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Caleta Aguamán. Estamos aquí haciendo la espera, tomando un juguito, escuchando música y viendo cómo se prepara la gente aquí para pescar. Acaban de saltar unos lenguaditos acá delante de nosotros, así que el panorama promete algo. Promete algo por lo menos por ahora. Something I belong. Ay, sensacional. Ah, ya. Buena, hermano. Ya, cabrón, estamos fuera del auto caminando ahora a la playa. Vamos aquí con los equipos preparados. ¿Qué tenéis puesto? Ni una wea. Ni una wea. Ni una wea. Yo tengo aquí un Garou Bites, cómprelo próximamente en sus mejores tiendas. Amén. Y después, mano, con el carubal sale a los lenguados. Sí, pues esa es la idea. Vamos a sacar ahora lenguados con mi señuelo. Y si no, vamos a sacarlo con pejerrey. Pero van a salir, espero que salga. Vamos por el lenguado. We'll be right back.
veces que la sacan. Voy a poner bien el manga. Está pegando el sol, pero con fuerza 10.000. Nuevamente, el Red Candy. Quizá los caballeros nada. No sé qué se va. Tiene buen lance este señor. Suspending. No, este es floating. Floating de 22 gramos. Una recogida lineal. Manteniendo la misma tensión. Hasta acá a la orilla, nada. Sí, parece que sí. Hacerlo mejor. ¿Qué tenemos aquí? Aquí me he preparado mi setup para encarnarlo hoy. Ahí está puesto un plomito. Patricio está haciendo la argolla para ponerlo ahí. Y hay que poner el anzuelo. ¿Qué anzuelo estamos usando? Del 5. Maruto. ¿Cómo le digo de Carlos? Todo producto en la tienda de Carlos Albayay, tiendas Poseidón, Tocopilla. Pueden encontrar en la información de contacto, lo voy a dejar aquí mismo en el video, por aquí abajito, ahí va a estar apareciendo. Pueden encontrar carretitos como ese. ¿Cuál es el carrete ese? Es un Okuma. Okuma Yau 40. Tacallito igual, Mad Mouse. También cañas de diferentes marcas, carretes de diferentes marcas, señuelos. Todo para la pesca. Vamos ahora a encarnar pejerrey. Próximamente también va a tener pejerrey Carlos Valle, ¿no? Sí, siempre tiene acá. Siempre tiene acá. Sí. También pueden encontrar pejerrey ahí. Ah, no. Tiene toda una técnica acá el hombre. Estamos siendo atacados por un tábano. Hermano, este nudo me lo subí mi quietito así cuando era chiquitito, hermano. Ya perfecto, ahí pasan los loguitos, estaban barrilados. Buena. Bueno, ya. Buena. Esta es la primera parte. Esto va a elegir cualquier otro costado. Va, bacán. Y ahí vamos a pescar hasta ahí. Cortamos acá. Venía acá a calcular. Ahí está el anzuelo. Uy, siente el plomo. ¿El plomo de cuánto lo quería de distancia? ¿De aquí hasta dónde? ¿Hasta acá? Claro. ¿Así más o menos? Sí. Y ahí. Entonces pescáis acá, enrolláis y le dais acá. Tres vueltas. Una, dos, tres, y ya una cuarta. Cuatro. Y miráis acá. Un nudo. Y pescamos el plomito. Lo metimos, no pasa. Y acá hacemos la vuelta. Con movimiento, efecto látigo. Ya saben, ya si quieren encarnar su pejerrey, tienen que solicitar aquí al teléfono de contacto que lo voy a dejar aquí de Patricia. Ya, recuadro. ¿El mío? No. Mira, perfecto. ¿Cuál también el pejerrey? ¿No? ¿El pejerrey está bonito? ¡Perfecto! Con el hilo rojo ahí, de la unión celestial. Calle en la obra de arte que hizo aquí Patricio. Plomito. Oh, ese es filete, Sí, está ahí en YouTube. Está ahí. Esto yo lo pongo así, desde acá.
uno lo ve así. Sí, bo, así. Tiene sí, que sí, quedar así. Sí, sí. Entonces uno primero lo atraviesa desde acá. Y de acá queda para el otro lado. Toque. Así. Ah, y ahí lo encarnáis arriba al tiro. Y aquí ya tiene la. El hilo nomás. La colocación del hilo. Sí. Me apete, yo lo coloco el hilo, pero. Ya. Lo llamo, esta parte de aquí. ¿Quedo muy abajo? No, no, no. Si el pejerrey ah, tenéis que recordar que el pejerrey está seco. Claro. Sí, pues. Pero va a quedar íntegro. Coloqué mucho hilo. 6 hojas y media después. Ya andará a ser nodo. Eso. Listo. Estamos ready. Vamos aquí a botar el excedente, a guardarlo. ¡Wow! Y vamos a ver cómo resulta esta cosa. Ya cabrón. Ahí está. Esta es la armada de pejerrey que hicimos con Patricio. Bueno, que la hizo Patricio. El plomo movible, ahí se mueve, pejerrey amarrado, tiene la sube por el costado, están muy disecados estos pejerreyes, pero son los últimos que le quedan para acercarlo. Cabrillaza, huevón, está bueno, huevón. Paremos las weas. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a sacar a larga? ¿No sacaste pescado? Ah, ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hermano, cuéntame. Cabro, nosotros nos vamos de Huaman con una cabrilla. Aquí, el autor de la cabrilla. Capturado al medio como que peje. No saqué ni una wea, pero sí, habían hartos lenguaditos saltando. Habían varios, ¿no? Como de 1 kilito, 2 kilitos. Y no querían picar. No quisieron picar con señuelo, no quisieron picar con un peje. Con nada. Con nada, nada, con nada. La pura cabrilla nomás. Andaba hambrienta. Vamos a probar a otro lado ahora. Otra playita. A ver si es que sale. Y si no... Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Está grande ya? Thank you.
Hemos llegado al Chico Buena Onda, cabros. Hay unos videos en mi canal por ahí donde me llevamos pescado antes en este lugar. En el puntón de allá hay unas rocas muy buenas para ponerse. Pero vamos a probar primero acá con esta pieza. En el lado de la orilla, si quizás nos viene corvina, lenguado o lo que sea. Patricio va a ir a probar con peje. Un peje ya mordido. Yo voy a probar con un señuelo de mi creación, ¿eh? Y por ahí están los chiquillos, el Felipe con el Fakir. Ya están haciendo algunos lances que salen. Chispa. Vamos a usar esta. No guardo cuántos gramos es de 50, si no me equivoco. La pajarada de la carnata va allá, weón, mira. Vamos tirando para allá. ¿Para qué lado van a ir? ¿Viste? Vamos para allá, sí. Están tirándose ahí todos los pájaros. Tiene pinta corvina. Recién me sentía. Está ahí mismo, güey. Ahí mismo, güey. ¡Vamos, vamos! Claro, ahora estamos en el estadio. Este es el sector que habíamos venido hace caliente tiempo a pescar aquí. Se quita unas corvinas y no sacamos nada. Ahora vamos a ver si es que la suerte nos sonríe el día de hoy. Y ahí el Fakir con el Felipe se están preparando para hacer los primeros lances. Y el Patricio viene por acá. Vamos a darle, dijo Luisito. Este lado acá es bueno igual. Voy a probar por esta roca. Mientras los chiquillos están por allá. Fue aquí con el Felipe. Chancha, una corvina como de 3 kilos. Vamos a ver allá al Fakir, pu. Opa, estaba. Cáchate, weón. Está bonita. Mira. De Fakir, para que no crean que es mía. Calla. En el estadio. Buena. Sí, va.
¿Qué estáis tirando, Fakir? Chispa. Olvídate, sí. ¿La está dejando caer harto? ¿La está dejando caer harto? Sí, agarró la tecla. ¿Acá? Ah. ¿Cachai que cuando se mueren después se le pone la cola más roja? Claro. Pero hacer un plano culeado así como los youtubers. No, de nuevo, de la cámara. Ya. A ver, ve la calle a ver si está fresco. Tranquila. Cacha, todavía está leyendo. No, no, todavía está leyendo. Bueno. Parece video de los peruanos. ¡Una chanchaza! Cállense, el tamaño de la escama. Nos vamos. Hermano, yo me he tomado el estado muy latino. Así la vemos, ¿viste? Pero así en la mala. Está ahí. Y acá no te la pusiste. Está entre. Sí, 4. 4 o 5. Por ahí. 4 o 5, por el corte. Corvina. Buena chanchaza.